Vamos a dar un momentito que se acabe el comercial. ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, noches. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con Zelda Tears of the Kingdom. Entonces, ya estoy aquí en Atelia. Ya tengo aquí un santuario para poder venirme para acá. A ver, lo vamos a hacer. Terminando esto, partimos hacia la aldea Orni. Qué raro que mi bot de Stream Elements no está vivo. ¿Qué pasó? Bueno, chico, rápido eso de Stream Todo se ve normal, pero no está. Claro. A ver si de repente entra o qué pasa. Mientras hagamos este santuario. Y a ver, el bot que avisa en mi Discord cuando ya estoy. Ese tampoco. No, todos los bots están muertos, ¿o qué? Aquí necesito una bola. ¿Dónde está la bola? Ahí abajo está. Hay muchas. ¿Y esto? Y necesito algo de metal para pointear hasta acá. Esto será el material requerido. Sí, es conductor.
dejar ahí. Primero necesito una pala. Necesito más. Esto no nos va a alcanzar. Aquí. La copla. Aquí. Y... Ahí va. Me salieron todas estas. No, no me sirve de nada. Ok. Entonces esto se... Esto se despegó. Intentar con... los dos pedazos. Y el otro igual. Este el otro. Mira un cofre.
Bueno, y al revés. Let's go.
ahora sí. A ver si recoge algo. Mucho algo. Se despegó y este ya se abrió. Rápido. A ver, vamos al laboratorio a ver si hay alguien y a ver si pueden mejorar la tableta. Está. Estoy en el fuerte vigía frente al castillo de Irule, Rodver. Ok. Entonces necesito esperar a que él regrese. ¿Por qué? A ver. Sería mejor viajar a caballo.
Voy al rancho y les pido que me traigan el caballo. De aquí, este de acá. Este de acá. Este no lo abrí. Ya me lo buscaron y me lo trajeron. Salió del camino. Viajeros. Santuario. Formas eficaces. Hux.
Hay que meterlo por aquí. Y hay aquí el cofre. ¿Pongo aquí? No, ponme de arriba. Que se caiga. Y ahora, para allá. Sí, raudo. Así, pero necesito rotarlo. Ya está. Sigue muerto el bot de Streamlabs, Stream Elements.
Ya se ve otro santuario. Uy, cayó algo. Y más goblins. Okay. Varios de sus hay. Objeto rodante. Voy a pasar en carro. Algo así, entonces este. Listo. Y a ver, este es para acá. Oh, ok. Está al revés.
Choca. Necesita. Okay. Vamos a los mismos. ¿Uno solo está bien? Sí. Uno solo. Ahora. Dos llantas. Y hay un cofre secreto en algún lado. No lo encontré ahorita. Mira, pues lo importante es el orbe. Ho, ho. Ho, ho. Ahí está el puente. Se puso rebelde, ande.
Luis. Damn, senpai. Para allá. So good. Energía eólica. Cambiar de arma. Avanza. Listo.
Ya acabamos. Ya está, que ahora está ahí. Vamos a canjear los orbes. Quiero más resistencia. Quiero llenar el... Quiero completar el círculo antes de seguir subiendo corazones. A menos que haya mucha presión, de que haya muchos enemigos y que sienta que necesito más corazones. Faltan tres más. Entonces sí. A ver, había unos...
¿Dónde está el recetario? Ah, ok. Es que si doy materiales no aparece, pero si pongo aquí en la sección de alimentos, ahí me aparece la opción del recetario. Y dice cuántos más puedo hacer. No, es el número de receta. Con X agarro directo. Y ya lo toco en la. Presiono X y sale en esta modalidad. Y ya con esta, vamos a agarrar. Entonces con esto tengo brochetas. Carne y hongos, es que le puse mucho. Y no he asado. Quiero para acá. No agarra fuego. Ok, tiene que ser una fogata eso. Nada más puedo cocinarlo. Cheto de carne. Y tienen varias recetas alternativas con diferentes efectos. Thank you.
brocheta, vamos a hacer uno. Brocheta de carne, vamos a hacer dos. Cuatro es brocheta de carne. Y habrá que ir llenándolo, probando. Necesito más ingredientes. Bueno, ahorita con eso es suficiente. Vamos de vuelta con el caballo. Mira, turbinas para subir que porro de espinas. Vamos a dejarla. Al menos ya sé que está ahí. Luego volveré por ella. Subir allá para tomar el puente. Un Hinox. Es un cliente, bienvenido al nuevo rancho de Idilia. Me han mostrado si quieres hacer nuestros servicios. Yo no puedo entenderte, pero estoy ocupada con algo, lo siento. ¿Qué haces? ¿Y qué hago? Fíjate. Siempre quise tener una y al fin conseguí mi propia carreta. Bueno, ya sé que ahora parece de todo menos una carreta, pero con los materiales que hay en el rancho creo que se podrá fabricar unas ruedas. Y si tuviera un caballo salvaje, podría usarlo para tirar de la carreta. ¿Materiales? Todos los ranchos cuentan con depósitos llenos de materiales para la construcción que ha sobrado. En cada rancho hay materiales distintos, pero están ahí para que cualquiera pueda usarlos cuando quiera. Ok, un caballo salvaje. Si atrapas un caballo salvaje, puedes domarlo y quedarte. Hay muchos por la zona. Sí, eso ya lo sé. Vamos, pruebas. Pues eso es de locos. Pero si
¿La arreglaste? Y con plastiloca todo se puede. La plasta de plastiloca. No lo puedo creer, ¿en serio te tomaste la molestia de repararla por mí? Muchas gracias. Mira, tiene todas las ruedas, casi parece nueva. No sabes cuánto te lo agradezco. Oh, ¿fuiste a buscar un caballo? No, pues. Voy a dar mi caballo. Este caballo es tuyo, es un encanto. Me encantaría tener uno como este. Solo te lo mostraba. Voy por otro. Imagino que debes de quererlo mucho. Ojalá a mí se me diera igual de bien atrapar caballos salvajes. Bueno, vamos a guardar este. Puntos. Guardarlo. Ya lo guardé y voy por un caballo salvaje. ¿Dónde están? ¿O dónde andan? Ahí ya están. Mira, este es más dócil. No, se ve rebelde. Bueno, vamos a ver en el rancho. A ver sus características y ver si se lo regala a la muchacha o. Este es dócil. Tiene buena fuerza, velocidad, resistencia, fuerza de tiro. Está bien este. Y ya tengo 5 puntos. Todos son pintos, pero se llama pinto. Guárdale. Y le doy el rebelde a la muchacha. Muy batalloso el rebelde. A ver. Sacar un caballo. No, es que este es más veloz, más resistente. Lo que no tiene es fuerza. Aunque sea rebelde, es más veloz. Vamos a darle este que es muy promedio. Y se lo voy a dar. Aunque sea dócil, aunque el otro sea rebelde, voy a quedar el otro.
Eso sí. Sí, no. No, de verdad, seguro que no te importas cuando es un ejemplar tan fantástico. Gracias, casi. Me parece estar soñando, soy tan feliz. Y no me le pondré el arnés. El arnés. El arnés es un tipo de arreo que le puedes poner a tu caballo. Con él podrás atar a tu caballo a una carreta o a un objeto que tengas a la mano. Puedes ganar con uno como premio si acumulas suficientes puntos del gremio. Dame un segundo para prepararlo todo. No es bueno saberlo. Para cuando quieras hacer una carreta. Entonces necesito juntar puntos para el arnés. Y listo, muchas gracias. Es increíble que esas cuatro maderas maltrechas se hayan convertido en una espléndida carreta. Tener tu propia carreta es el sueño de cualquier trabajador del gremio y te lo debo a ti. Muchísimas gracias. No me queda mucho dinero después de comprarme la carreta, pero quiero dártelo igualmente. Sé que no es gran cosa para aceptar. 100 rupias, bastante. Ah, sí, una cosa más. ¿Cómo te llamas? Link. Link, bien. A partir de hoy esta hermosa carreta se llama Aruming. Así como el de chipeo. Y la cuidaré mejor que mi vida. Espero que vayas a visitarlo de vez en cuando. Bueno. Puntos y premios. El arnés de carga era los 3 puntos. Cinco puntos. Tela de la deidad de los caballos. Para la parabela. La tintorería de la aldea Atelia en Necruda ofrece un nuevo servicio para tratar este tipo de telas. Si alguna vez pasas por ahí, aprovecha esta tela que te he dado para crear algo bonito. Si consigues 2 puntos más, podrás usar la cama de Malaña. Dicen que si duermes en una, recibirás un oráculo de la deidad de los caballos. Gracias por confiar en nosotros. Bueno. Acá de afuera. Adornos y arreos. Venga, Runi. No, así está bien, sin el arnés. Burrito. Pero si eres tú, Link. Desde que me enteré de que tú como la princesa habían desaparecido, estaba preocupado. Me alegra ver que estás sano y salvo, pero dime, ¿y la princesa Zelda? Ba, 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 ba. ¿Cómo? De modo que todavía no hay rastro de la princesa Zelda. En ese caso, Link, deberías hablar con Impa. Mira, ahí la tienes. Creo que podría darte más información que te ayude a localizar a la princesa. Impa y el geoglifo.
Mira. Y podemos alzar el filete. Y necesito soltar algo. Para la antorcha y apagar. Más hongos. Vaya, qué sorpresa encontrarte precisamente aquí tras tanto tiempo, Link. Escuché que habías desaparecido, pero me alegra comprobar que te encuentras bien. Pero dime, ¿y la princesa Zelda dónde está? ¿Cómo? ¿Todavía se desconoce su paradero? En tal caso, debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarla. De todos modos, algo más ocurrió cuando Zelda desapareció, Link. Unos gigantescos dibujos aparecieron en el suelo al mismo tiempo que se produjo la catástrofe. Por lo que he podido saber, estos diseños se llaman geoglifos y me tienen extremadamente intrigada. Se encuentran a lo largo y ancho del reino, de modo que estoy tratando de visitarlos uno a uno junto con Wakat. Al subirme a un terreno elevado, pude descubrir que había un geoglifo en esta zona. Como a pie de tierra no se puede apreciar bien el diseño, se me ocurrió que podría observarlo desde el cielo. Me serví de un vehículo que me dio Prunia, un globo aerostático, pero tuve un pequeño percance. Lo arrastró una ráfaga de viento y la parte de arriba se desprendió de la estructura. He estado intentando discurrir cómo volver a colocarlo sobre la base, pero de momento no he tenido suerte. Algo con plastiloca. Ay, se vuelve loco el caballo cuando hago eso. Me asusta. Listo. Ya está, ya huyó el caballo. Listo, plastiloca. Ah, reparaste el globo aerostático. Cuantísimo te lo agradezco, Link. ¿Por qué no vienes conmigo a ver el geoglifo? Sí, vamos. Entonces no hay tiempo que perder, Link. ¿Podrías encargarte tú de elevar el globo por los aires? Claro. Basta con que hagas un fuego justo debajo de la lona del globo y el globo se alzará gracias al calor. En marcha. ¡Qué calor abrasador! Hemos alcanzado una altitud considerable. Creo que me noto mareada. Ah, desde aquí se puede ver el geoglifo perfectamente. Te debo una, Link. En los libros antiguos que consulté en la aldea, se menciona algo que podría estar relacionado con él. Al parecer, las gentes de la antigüedad crearon los geoglifos cerca de Lágrimas de Dragón para plasmar lo que vieron. No acabo de comprender qué fue exactamente lo que vieron esas gentes. Ni qué son las Lágrimas de Dragón. Quizá en algún punto del geoglifo se si hay algo así. Solo puedo hacer suposiciones.
En todo caso, si investigan la imagen, quizá puedas encontrar alguna pista que nos lleve hasta la princesa Zelda. Podría saltar desde aquí arriba y usar la parabela para analizar el geoglifo a vista de pájaro. No hace falta que te preocupes por mí, podría aterrizar sola sin problema. Se ve algo en el ojo. En la mano. No me encontraste. Chao. Mira. Ay, pobrecita. Es la misma magatama que trae ella. No queríamos asustarte. Discúlpanos. Soy Sonia, ¿cómo te llamas? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Roam, rey de Hyrule. Zelda. Qué curiosa respuesta. Hyrule fue fundado por nosotros, así que no debería haber ningún otro monarca. ¿Fundadores de Hyrule? ¿Ustedes son los reyes? Así es. Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru y la reina Sonia. Viajó en el tiempo. Y son los dos que aparecen en las estatuas en el corazón de los santuarios. Perdida. No, tres. Jink, pareces totalmente absorto en tus pensamientos. ¿Qué ocurre?
Increíble, experimentaste algo que parecía un sueño y tuviste una extraña visión. ¿Y dices que apareció la princesa Zelda? Qué curioso. Los geoglifos, la información de los libros, las lágrimas de dragón y ahora la propia Zelda. Creo que todo está relacionado. Debemos seguir visitando los geoglifos. Quizá nos proporcione alguna pista para llegar a la princesa. Hello, Harmony. Yes, King. No, she called herself daughter of the King of Hyrule. Los libros, los geoglifos guardan relación con el templo olvidado. Dicho templo se encuentra en lo profundo del cañón de la región de Hebra. Deberíamos tratar de visitarlo. El geoglifo es una misteriosa lágrima de dragón y también viste una visión en la que aparecía la princesa Zelda. Según Impa, en el templo olvidado, situado en lo profundo del cañón de Hebra, y harán más pistas sobre los geoglifos. Y ahí está el caballo loco. Hello, Harmony, how are you doing? Ahí viene.
Huh?
salida. Así que voy a parar acá. Pensaba ir por acá y luego subir.
a seguir esa misión. Esos arbolitos de ahí, qué miedo me dan. Desventuras de Obab. Bien, Montelabra, te encontraste con Obab, un color. No es capaz de moverse del lugar porque algo le da mucho miedo. Te señaló unos árboles que hay a lo lejos. ¿Pero qué motivo habrá para que le inspiren tanto pavor? Debe ser de los que caminan, ya, mira, sí. ¡Auch! A ver. ¿Arco? Y vamos aquí. ¡Hombre! ¡Qué arda! Listo. Un lagarto. Palma color. Garrota madera. Entre otro. Chiqui chichicalaca, se fueron los arbolitos que daban miedo. Uy, puedes verme, yo soy Obab, un músico nativo del bosque Coló, al noreste de aquí. Todo el mundo me conoce por mis alegres maracas y animados bailecitos. Gracias por ayudarme, Tajata. Para expresarte mi agradecimiento, te detaré con un bailecito y te ampliaré la alforja. Chica chicha. Un momento, les pasa algo muy raro a mis maracas. Perdieron las semillas color que tienen dentro. ¿Y ahora cómo voy a bailar yo? ¡Ah, qué chasco! Supongo que las criaturas del bosque se las volvieron a llevar. Con una semilla de color podré cantar y bailar a gusto. Así sería capaz de usar mis poderes para ayudarte. Llenar las maracas con semillas color se consigue que emitan un sonido de lo más armónico y pegadizo. Pero se me rompieron las maracas y las semillas que tenían dentro terminaron desperdigadas. En medio de la confusión, las criaturas del bosque debieron habérselas llevado. Chaca, chaca. Ese aroma, ese olor es inconfundible. ¿Tú tienes alguna semilla de color? Chaca, chaca. ¿Te la habrá dado alguna criatura del bosque?
Si me das esa semilla de Colón, podré ampliarte la forja en un tristras. Chichis, chas, chas. ¿Y de parte de la forja, qué parte de la forja vamos a ampliar? Empecemos con más armas. Más. Dame más. Estoy en pleno viaje y mi intención es dirigirme hacia el sureste. Últimamente el peligro se echa siempre a la vuelta de la esquina porque no para de haber monstruos más y más monstruos. Por eso quiero encontrar algún lugar en el que pueda relajarme y descansar la corteza. Me gustaría que fuera un lugar donde se reúna mucha gente. Ahí siempre habrá diversión para todos, ta, ta, ta. Chalisqueo y no cabe duda alguna, todavía tienes una semilla de color, chiquichaca. No tenía pensado marcharme por ahora, así que puedo ampliarte la alforja, ya ves si, otra vez si quieres. A ver. Y dos ranuras más. Ahora por los arcos y escudos. ¿Ya se va? Ya fue. Necesitaré encontrarlo. Dinero, dinero. Opa. ¿Sí? Okay. Una cueva. Por ahí me puedo infiltrar. Ah.
Ya tenemos esta torre. Ahora a mapear. Entonces, todo aquí. ¿Qué es esto? Un luminoso.
¿Qué es eso? Protección de Raúl. ¿Cofre? Gran esfera energética zona. Ok. Mira. Acá y vuelvo con mi caballo. Sorry. Oops. No tengo que dirigirlo. Pues. ¿Qué son golems?
Oh. Portafuegos. Se ven cogidos. Ahora sí. Ahora sí se encogió. ¿No se puede coger su? No, ya. Está acomodado bien. Si cabe. Thank you.
Hay que cruzar el cañón, tal vez. Y ese otro santuario. Ya se puso rebelde este mono. El santuario y eso de allá, el fuego, es un rancho. Entonces un santuario junto a un rancho. Perfecto. Y a la distancia vi la torre. Mm.
La osadía de la caída. Aquí necesito una bola chiquita. ¿Me tengo que aventar o qué? ¿Esto se abre? Se abrían. No estaba revisando mi salud. Vamos a ver. Thank you.
Otra vez. Bueno, vamos a utilizar el Spin Attack, a ver si ese parece que tan efectivo es, porque no lo he usado. Thank you.
Okay, con la lanza lo mantengo a raya. Mejor la lanza. Este ya se va a romper. Para apagarlo. Lo suelto y me llevo este. A ver, creo que podría, a ver que vengan, me agacho aquí y Lleva algo especial.
Y ahora, okay. Ese es por donde entré. Y esto me va a abrir esta de acá para llevármela. La pregunta es, ¿cómo voy a entrar ahí? Es una llave. Creo que requiere una llave. Aquí sí me tengo que aventar. Aquí va a estar la llave. Sí, me llevo. Y toma. Ah.
Ya tenemos cuatro. Bueno. Vamos de vuelta al fuerte. Vamos a canjear esos orbes. The Condor from Mysterious Cities of Gold, I don't think so. Hey, Poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? X1, ¿qué onda? Aquí, dándole. Ahora la pregunta es, ¿un corazón más o resistencia? Poco X cheered. X1, ¿qué tanto lleva del Zelda? Pues estoy ahorita, encontré una de las lágrimas de dragón y voy camino a otras pistas, o sea, la misión que le sigue ahí de Impa. Y después de que termine con eso voy a ya dirigirme a la aldea Orni. Ahora vamos con un corazón más. ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho? Poco X cheered. X1. Pues dele, que llevo poquito, pero parece que nunca se acaba este juego. Es que es un juego muy extenso. Para que no se lo acaben en un solo día. Es mucho. Estas nada más. No, salió crítico. No diga el tema, es que se le acabó como en 4 días. Su stream de 18.
Y aplica los exploits de la clonadora. No, todo legal. La lágrima de dragón que encontré, abrí esta torre. Aquí. Nos teletransportamos. Y aquí vamos a la torre. Vamos a abrir esa torre. Ventisca. A la torre. Si ahora van a llegar, caballo. Dragón, ¿o qué es eso? Sí, sube. Bueno, me bajo y escalo. Muy alto. Poco X Cheer X1 va a explorar todo antes de ir a las mazmorras principales, porque sí importa mucho tener buena resistencia. Sí, es lo que, una de las cosas que quiero es eso, subir, resistencia y corazones. Necesito marcar esto. Ahí está.
¿Qué es esto? Try hard. Sí, uno de los objetivos que tengo ahorita es subir la esta. Subir un círculo completo de resistencia. Ahorita tengo 2/5. Faltan 3/5. Entonces el puente está roto. ¿Qué pedacera del puente? Como que hay peligro o algo. La corrupción. Ah, es la luna. Eso es. Y reconocí la tonadita. Cuando la luna carmesí baña estas tierras, las almas de los monstruos cuentan a sus cuerpos. Se disponen a... Sí, voy a donde a Orni. Y ahí teleporte ahora el mapa.
paso de ahí. Era un dibujo. Ahorita ya es tarde, ya voy a terminar el stream. Vamos a irnos de raid con DJ Hikari. Ahorita está jugando ahorita también, creo. Vamos a confirmar. Sí, está jugando. Bueno, vamos a preparar ese raid. Y el raid se está cargando. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Si les gusta mi contenido, no olviden seguirme. Si gustan apoyarme, pueden suscribirse o enviar bits. Bueno, el raid se está cargando. Ya está todo listo. Vámonos con DJ Hikari. Ya nomás. ¿Se acuerdan que cuando...